Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Esta es nuestra emisión Raíces de Anáhuac. El tema de hoy van a ser los juegos de Anáhuac. Vamos a iniciar con una presentación en un PowerPoint. Va a ser importante y vamos a iniciar con una pregunta para nuestros compañeros y quien nos escucha. ¿Qué juegos conocen que tengan origen prehispánico? ¿Avioncito? ¿Alguien más? ¿Canicas? ¿Alguien más? ¿Patoli? ¿El patoli? ¿Alguien más ha escuchado otro? La matatena. ¿Matatena? ¿Otro más? ¿Los papalotes? ¿Alguien más ha escuchado otro? ¿El valero? ¿El tonto? Igual esos ya son coloniales. Pero con ahorita vamos a ver una variante que es de trompos, también muy interesante, nada más que era otro el mecanismo de activarlo. Igual también en el chat vamos a estar con esa misma línea. Igual de los más famosos, el juego de pelota, ¿no? El ulama, esos, pero no pasarán de 10 los que tengamos memoria, todos como mexicanos, en el común general. Sin embargo, eran mucho más de 10 y de 20. De hecho, es una labor bastante interesante la que ha hecho. Hace 20 años se creó una Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. Ellos son los que han hecho el trabajo de rescate más importante en la historia de México de estos juegos. Hicieron un libro con Coca-Cola de juegos y deportes donde tienen más de 100 juegos y deportes. Tristemente ese libro nada más salieron 1000 ejemplares, ya no existe, no ha salido de eso más de 5 años y a nuestro gobierno pues no le importa, no le interesa, y la política para apoyar y fomentar nuestros juegos es nula. La federación con grandes esfuerzos ha creado asociaciones civiles en cada uno de los estados y a través de esto es donde se ha hecho una labor titánica, sin presupuesto, con mucho corazón, con mucha coordinación y organización, se han rescatado muchos juegos. De hecho, si ustedes ponen en internet juegos prehispánicos, igual casi no hay nada. Lo único que nos remite a estos juegos originarios es la página de esta asociación, www.autóctonos.com.mx, www.autóctonos.com.mx. Si le ponen autóctonos en Google, le va a salir, la página está hecha en Flash, vienen algunas imágenes, no viene qué juego es ni nada, pero es lo más serio que se ha hecho, ¿no? Ahorita vamos a hacer un recorrido por alguno de estos juegos y contemplar algunos videos de cómo se juegan algunos de ellos y cómo se han preservado, lo cual también es bastante interesante. Así que Raíces de Anáhuac, en la siguiente lámina pues vamos a ver esta estructura, ¿no? Igual lo que Creative Commons, estamos en nuestro primer árbol de la tierra, el amarillo, donde vimos la cosmogonía a manera de una estructura que es lo que propicia este desarrollo y el expandir la cultura. Y bueno, como ya hemos tenido oportunidad de ver en primera instancia las artes, ¿no? En primera instancia el color, como desde los olmecas hasta los mexicas, es el mismo, sigue un mismo patrón de unidad. Cada uno tiene su estilo, pero los colores se mantienen, se preservan. En la Guerra Florida ya vimos una parte, ¿no? que implica este aspecto que teníamos también como idea, ahora sí que de cajón, que estas guerras eran para conquistar, pero ya vimos que no, que era también otro tipo de enfrentamientos el que se hacía, ¿no? Como al final de nuestra clase vimos que también esta guerra florida o este proceso implicaba más manifestaciones. Pues vamos a ver los juegos, que esta es otra que se adapte, que se complementa con estas guerras floridas. Así que en nuestra siguiente lámina, igual este es el elemento de la tierra y Coatlicue, la falda de serpientes, es la manifestación de la energía, ¿no? En la siguiente lámina ya vemos lo que es una reseña. De hecho,
¿Alguien ha estado en un juego de pelota? ¿Alguien conoce algún juego de pelota? Frontón, bueno, sí, en alguna zona arqueológica. Monte Albán, Uxmal, Tajín, ¿no? De hecho, prácticamente en todas las ciudades originarias de Anáhuac hay juego de pelota. En Teotihuacán sí hay también, aunque digan que no. Pero va a ser algo interesante. ¿Alguien ha escuchado sobre la ciudad de Cantona? Le ponen Cantona en Google y sale un jugador inglés. Pero Cantona es una de las, como pueden ver ahí, es la ciudad deportiva por excelencia, de las que se han descubierto 1500 canchas de juegos de pelota, incluyendo también canchas para niños de dimensiones más diminutas. El Tajín, que es una ciudad más popular, más conocida, tiene 17 tlaxcos. La cancha de pelota más grande está en Chichén Itzá. Bueno, eso hasta hace unos cuantos años, tiene 90 metros de alto. Hay un lugar recién, en este 2012, abierto al público, que se llama Plan de Ayutla, que está en Ocosingo, Chiapas, que tiene más de 90 metros de extensión la cancha. De hecho, Plan de Ayutla es el nombre con el que la bautizaron. Parece ser que es igual de importante que Chichén Itzá. Son de esos hallazgos recientes. Igual se pueden googlear Plan de Ayutla. También en INAH ha hecho algunos videos al respecto. Los vestigios también de los más antiguos de estas prácticas. Medicina del deporte, ¿por qué lo entrecomillamos? Es porque son los aditamentos y las cómo se preparaban estos, si le llamamos atletas, para practicar su disciplina. Entonces, el Opeño, ¿alguien tiene idea de dónde está el Opeño o lo ha escuchado alguna vez? Por regular, no, es de esas zonas olvidadas, está en Michoacán también y tiene ocupación desde el periodo de los olmecas. En 1500 años antes de Cristo, hay figurillas con representaciones de mazla, de yugos y mazos, que así es como se le llama actualmente, ¿no? En las siguientes láminas vamos a tener oportunidad de ver Cantona. Esta es Cantona, para quien no lo conocía. Está como a una media hora de la ciudad de Puebla. Está entre Puebla y Tlaxcala. Ahí se puede alcanzar a ver las calzada de estos juegos de pelota, la ciudad en su época de esplendor, también posterior a la caída de Teotihuacán, en este periodo epiclásico, se extendía hasta las faldas de la montaña. Entonces, es uno de los sitios más importantes, poco conocidos, implicaba este punto de medular, de conectar el altiplano con el golfo. Entonces, 1500 juegos de pelota, 1500 tlaxcos, imagínense. Sí, ¿La zona está abierta al público? está abierta Cantona Puebla. Está como a sí, una media hora de Puebla, una hora de Tlaxcala, más o menos. Ya cerca de ahí también, a una 45 minutos, está Yohualinchan, Cacaxtla, más o menos esa zona. Ajá, está igual como han visto. También algo interesante de. Sí, está un poquito más lejos, pero es el rumbo. En esta ciudad no han encontrado restos de estuco o de yeso, sino que todo el trabajo se hacía con piedras encimadas y al parecer arcilla. Entonces es también algo interesante porque la zona pues, no permitía, no era fácil acceder a estos recursos. En la imagen siguiente, este es el Tajín, donde hay 17 tlaxcos, ¿no? Igual también es un porcentaje de. La zona no está 100% abierta como la gran mayoría, ¿no? De hecho, recordar que de las. Bueno, solo el 1% de nuestras. Bueno, 0 punto de fracción. Es menos del 1% de las zonas arqueológicas están abiertas al público. Van a ser más de 140 ahorita con las que acaban de abrir. Y de estas, cada una de estas ciudades, el 1%, el 5%, cuando mucho, que es el caso de Teotihuacán, es el que está abierto al público, lo demás sigue enterrado, ¿no? En la siguiente lámina, ya que hicimos el recorrido por Cantoná, ahora por Tajín, este sigue siendo Tajín, tenemos nosotros la idea de
de que este era el marcador donde se tenía que pasar la pelota, ¿no? Pues eso es un mito también. Le damos en la que sigue. Este sería nada más de marcador para dividir la cancha en dos. Esta es una vista superior de Chichén Itzá, el juego de pelota. En la que sigue podemos ver esta alusión que se hace a esta bola, ¿no? De hule con un miquistli ahí en la parte central. En la imagen siguiente, esto es lo que tenemos a asociar, ¿no? con el juego de pelota que se tiene que pasar por ahí, y no, eso nada más fue es un espectáculo moderno el que se propone ahí, y hay distintas formas de jugar a la pelota, esa no es la única. Entonces, esto es lo que llama mucho la atención de los turistas, ¿no? Pero en la que sigue, esta es una cancha en esta zona de Lopeño, en Michoacán, que también es bastante interesante. Recuerda, estamos en estos entornos de las yácatas, como Tzintzuntzan y demás, es cercana a estos lugares. En la que sigue, ya podemos identificar, esta es una representación maya de un jugador de pelota, ¿no? Se ve ese mashtlat, bueno, así se le denomina a este protector que tiene en las caderas, pero también tiene otros protectores en las muñecas. Entonces, dependiendo la representación que en este caso nos ha dejado esta cerámica, podemos identificar cuál era la modalidad de juego que ellos practicaban. En la que sigue, también, perdón, sí, tiene un protector en la cabeza. En la cabeza, sí, exactamente. En la que sí hay otras representaciones, que esto iba más allá de un juego, ¿no? Sí. El anterior también tenía algo como un cuello, porque fue sí. Sí. Ahorita vamos a ver algunas, otros, esto es lo que le llaman medicina del deporte, ¿no? En la época contemporánea, de cómo prevenir lesiones y hacer un buen uso de las técnicas, ¿no? Entonces, este juego de pelota, pues, aparte de esta cuestión lúdica, pues también tenía una concepción profunda, ¿no? Recordar que pues también en los mitos, este juego de pelota jugó un factor muy importante. Ahí se puede ver en el jugador que está recostado, también tiene como un costillar, y ese ya es más profundo, y ahí variaba la pelota, que era más grande, más pesada. Y pues bueno, también ahí la alusión que tiene la pelota con ese glifo, ¿no? Se puede ver ahí en numeral, dos barras y cuatro, y son cuatro puntos, ¿no? Son 14, ajá, parece ser. Pero bueno, es una relación como la que sigue, de la importancia que tenía este juego de pelota, el disco de Chincultic, también de las piezas maestras allá en la península de Yucatán. Donde se puede ver cómo en este jugador pues aplicaba la técnica de golpeo con la cadera. En la que sigue, estas son representaciones que muestran también otras formas de protección, ¿no? Inclusive ven las rodilleras, igual los mashtlats, espinilleras, en el caso de acá también ese casco, ¿no? Entonces, estas son otras representaciones de las culturas más occidentales. En la que sigue, estas son culturas orientales de Totonicapan, con estas representaciones de los denominados yugos, que igual no era de que se los pusieran para jugar, porque pesan mucho, piedra verde, piedra basáltica y demás. Lo trabajaron en diversos materiales, pero hacían alusión a estos mashtlas o a estos protectores que usaban en las caderas. De ahí la importancia que tenían. En la que sigue, pues, también identificar otra representación de estos protectores, ya con, y hay teorías de que pueden ser hasta trofeos o mismos regalos, ofrendas hacia los poderes cuando se usaba en tiempo.